qué bonito todo este río. Y los muchachos que no quisieron venir, un año yo solo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hey, joven. Joven. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, joven? ¿Dónde tú eres? Joven. ¿Dónde tú eres? ¿Quieres jugar conmigo? Claro. ¿Podemos jugar? Juguemos en el río. Sí, vamos, y así yo tengo compañía. ¿Ven? No ha cambiado nada para acá, yo estoy igualito para acá. Ya, se bota eso. ¿Y bota esa vaina? ¿Y por qué? ¿Tú con esa vaina de allá, con esa cosa en el río? Yo voy a buscar más ahora para acá. Ah, no, solo tuyo. ¿Y tú tienes que caer para acá? Es hombre que ya tiene. No. ¿Será? Sé. Atenes, lo van a meter. Tú vas a tener que botar esa vaina, ¿y qué tú estás encontrando? Que voy a buscar más ahorita para allá, ¿y qué? ¿Cuál es tu problema? No, hombre, no vaina, ahí no sé cuál es el hambre. Porque meten ¿y qué alambre que está lo que tiene? Yo no, hombre, el marañón. Eso, varón, báñese. ¿Vale? Pero yo hablando, loco, de tómalo del río, porque ¿cómo que este río tan bonito así, loco? Y con esta calor que está haciendo y que no hay gente. Y hoy fin de semana. De verdad, sí. Está raro, ¿viste? ¿Y tú no te vas a bañar, tú? Váyanse ustedes, baño ahorita. No, tú pues, tú le tienes un hoyo a ese cacao, pero tú no estás hallando nada ahí ya.
Yo voy a buscar más ahorita para allá. ¿Usted va a buscar más? Vamos a bañarnos, ¿no? Ustedes ni un ron trajeron. Para bañarnos que vinimos, vamos a bañarnos. No le pare a gente, que nosotros somos los que tenemos que bañar. Ustedes ni un ron trajeron para acá, para no bebérselo. ¿Y tú no te llenas con ese cacao? Con un hambre atravesado. Ah, pero tú viniste a beber ron. Es para los negocios ese beber ron, nosotros vinimos a bañarnos. Bañarnos. Pero ya, así me baño yo en mi casa. Sí, estoy costoso. ¿No? Ah, pero me con todo. No, no, yo puedo aquí. Y mira, pues lo bueno como la perdida, tú me vas a tirar y contar. No, porque no tirar, no meternos ahí, ¿eh? Tú sabes. Espera, Jai, ¿dónde hay aquí de todo? Ah, pues Jai, lo que tú viniste a agarrar. Coño, Charlie, ya, pero no. Hola, la. Ya, lo que es la vida, Ay, mamá. ¿Y cómo que a la gente no le gusta el agua? Vea, vaya. Ya. Vea, vaya. Chacha, cae loca. No te bañes, quédate ahí. Trinidad, mi loca, dale para acá. Eso es vida. Te ayudo. Chacha, ¿qué susto me diste? ¿Quién tú eres? Una amiga. Pero yo no te vi cuando yo entré. ¿Dónde tú estabas? Justo detrás de ti. Yo no te vi. ¿Y quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí tan sola? ¿Qué tú haces aquí tan sola? Te ayudo a recoger cacao. ¿Y cómo tú sabes que estoy buscando cacao, que yo estoy? Yo he estado siempre detrás de ti. Te escuché. Yo no te vi. Está raro, pero... Vamos entonces. Tú de cerca de aquí. Te voy a ayudar a recoger cacao. Un cacao.
Vamos a buscarlo. Ven, vamos para ti, para ti. No, yo voy a buscar uno. No, yo te doy de este. Espérame ahí. ¿Cómo es este? Come más. No quiere. Yo voy a buscar un. Ah, mira. Yo ando con un amigo mío ahí. Les digo que vayan para acá. Espérame aquí. Yo voy a buscar uno. ¿Está bien? Voy a comer más. Pero este charco está más bonito, sí. Todos los ríos para ti están buenos y bonitos. Sí. Está bueno. ¿Cómo lo paso? Loco, pero tú le cogiste el número a las mujeres que nosotros vimos la otra noche. Yo sí, pero yo no he hablado con ellas, ¿y tú? No, porque pero te pregunté, porque yo no le cogí el número a ella, ¿no? Yo sí, yo le estaba hablando a la otra ahí, para que seamos los cuatro. Ella dijo que le iba a decir a la otra. ¿Tú sabes? Sí, ya vamos ahí. Ya vamos a traer para acá, para el río, porque está bacanísimo. Y está solo. Oíste. Loco, pero hablando de todo, ¿tú te has dado cuenta de algo? ¿Qué? ¿Y la loca? Pero es verdad. Está bueno, allí cogimos para acá y no la hemos visto. Bueno, loco, pues yo... Cállate atrás, dale. ¿Tú sabes la entrevista que está allá adelante cuando venían? Uh-huh. Yo creo que fue para allá que ya se metió a ver. Yo te espero aquí. Bueno, déjame tumbar cacao para allá. Que tumba cacao sin ser ella para allá. No, está bien, espérame aquí. Uy, no te muevas ya y vengo yo una vez. No, dale.
¡Stephanie! Ya está esa voz, mi tía. ¡Stephanie! Ya lo que es. ¡Stephanie! 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 Tía, voy a ver que está mentira esa muchacha. ¡Stephanie! ¡Stephanie! Bueno, ya yo no voy a seguir más para acá porque estoy metido muy lejos para acá. Y este río está bastante bueno y coño, voy a tener que irme a bañar ya porque me ha cansado de buscar esta loca. ¿Será que ya está escondida o es que no quiere estar con nosotros? Bueno, ya yo no voy a seguir más para acá. A ella que llegue cuando ella quiera, yo voy a seguir bañándome en mi rito que bastante bueno está. Bueno. Oh, qué tal, muchacho. ¿Y para dónde fue que cogió el loco? El loco cree que es tigre, ahora que lo estoy llegando. Con razón fue que me mandó a buscarla, eso fue porque ya fueron por un lado y él por otro, para más acostar. Ay, ay, ay. Qué gante, loco. Uy. Bueno, yo qué. Ayer está aquí mismo Dios. Dios siempre está con sus hijos, pero que me dejó aquí. Chiquita. Hola. Amiga, ¿tú no has visto un muchacho que estaba aquí bañándose? Amiguito. Bueno, y tú no quieres hablar conmigo. No vayas tranquilo. César, pues tú no te muevas de aquí. No. ¿Qué es lo que? No, aquí mirando. Te venimos a buscar, nos vamos para el río, ve hasta desayuno, compré. ¿Pero para este río? No, no, no. ¿Qué es lo que este río? Yo te hablaba a ti de ese río. Ahí hay un desayuno tuyo, agarra ahí uno tuyo y uno mío, porque ella desayunó allá. Pero, ¿y este río? ¿Por qué este río? ¿Qué tiene esto con el otro? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a bañarnos aquí. No, que tú sabes que a mí no me gusta ese río. Porque nosotros
Nosotros desde que planeamos fue para allá, para el otro río que hablamos. Coño, no aquí, mira, tú vas con desayuno traíste. Sí, pero vámonos para el otro, entonces, si ahí te vamos, claro, para el otro, vamos para allá. Si no, nos vamos Elizabeth y yo, nada más, que tú eres muy terco. Pues te dijimos que era para allá que íbamos, tenemos muchísimos años que nos vamos para allá. Estoy harto ya de ese río. Si no pasa los desayunos, entonces, vámonos tú y yo. No. Vamos entonces. Entonces, ¿qué va a hacer? Porque yo tengo hambre. Ah, pues camina, ¿por qué se va a quedar en ese río? Que uno está cansado. No, yo, tú sabes, suponiendo, pero no, dime no, tú no, qué río. Vámonos, porque yo tengo hambre. Párense ahí, párense ahí. ¿Qué pasó? Mira cómo está el río. Eso fue el huracán. Mira, ¿tú no ves cómo se llevó todo? Poquito sí, tiene que haber. Sí, sí, pero vamos bañando de todas formas. Usted lo dijo a ti, hasta mosquito traían por acá. Mosquito, pero préstame el cubierto. Pero ellos no hay otro cubierto. No, esta mujer no me echó uno. Pero tú no me estás viendo de hace rato, que maticando. No, tú vas a tener que aguantarte un ratico. Sí, no sé, pero muévanlo, que hay muchos mosquitos. Que eso es carne, eso es carne. Esto es huevo. Ahora ustedes van a pelear por un cubierto. Me voy a dar con la mano, entonces. Está porque se desayunó que nos está atacando ahora nosotros. Tírate para allá. Ahí mismo, da un brinco para allá. Sí, pues tirar ahí. Yo no lo veo bien, no sé, río. Toma, loco. Un poco de eso, carne, yo te estoy diciendo que es carne. Esto es huevo. ¿Y dónde tú compraste esto? No sabes tú. En de caridad. Sí, pero que ella siempre me da cubierto, pero se fue de maldad que te lo hizo. No, pero el huracán iba a acabar con el río. Mira cómo arrastró un manzano. Todo, mira ese tronco allá. Sí, pero yo me voy a bañar como quiera. Y mucho lodo que hay. Dame el refresco. Tienen que darme de todo porque ya tú me trajiste para acá. Mosquito. Ustedes sí están bien. Un ratico uno y un ratico otro. De que era yo que tenía hambre, porque tú tenías más hambre que yo, cabrón. ¿Tú pretendes no bañarte? No, yo me baño más ahorita, bañense ustedes. Además que yo fui para el salón. Ah, pero que ese es el problema, porque ¿cómo tú, sabiendo que veníamos para el río hoy, te pones de que ir para el salón? Ah, porque tú siempre vives barajando y vives barajando. Y cuando yo voy al salón es que te decides a venir. Yo me baño más ahorita, bañense ustedes. Además, yo estoy aquí mirando que veo mucho cacao, mucha mata de chinola. Báñense ustedes. Sí, pero yo nunca he barajado cuando digo que voy para el río. ¿Tú cómo lo sabes? Que no? No puede barajarse esa, pero yo no. ¿Tú no ves que ni para acá quería venir? Ah, pero tú sabes cómo es. Yo fui para el salón, pero yo no estaba segura si vamos a venir o no. Esa agua está fría. Bueno. Báñense ustedes. Yo voy más ahorita, yo voy a seguir mirando para acá, a ver. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer para allá? Mirando ahí la mata de cacao y una chinola, voy a ver si recojo pan. Ah, pues tú viniste a eso, para recoger chinola y a mirar cacao. No, pero mientras ustedes se bañan, yo voy a estar observando para acá, ajá. Yo voy a estar ahí mirándolo a ustedes.
A todo, dale para allá, yo voy para acá, para el agua. ¿Y eso? Tuyo. ¿Cómo mío? ¿Y cómo tú sabes que yo quería cacao? Yo te escuché. Tú me escuchaste. ¿Y tú viniste a bañarte también? Ok. Ya. Así mismo yo le estaba diciendo a los muchachos que yo vine. Que yo me iba a bañar más ahorita porque yo fui para el salón. Pero vine para acá a recoger cacao y chinola. A lo que ellos se bañan, porque le dije que me va a bañar más ahorita. Yo también me voy a bañar ahorita. ¿Y cómo tú sabes que yo quería cacao? Yo te escuché. ¿Tú no quieres chinola? Sí. Yo sé dónde hay. Lo vamos a buscar, que yo venía eso para acá, pues. Ey, pero esa agua está buena, loco. Frijita está. Y eso que todavía no nos hemos dado un chapuzón. Sí, ya está fría. Tú te ves que yo he pensado para tirarme. Pero está. Este lugar aquí como que no viene mucha gente. ¿Tú te estás dando cuenta? Bueno, no te sé decir, porque en realidad. La última vez que yo vine a este río, eso fue hace años. Yo estaba hasta más corto de mente cuando eso. O sea, no tenía la misma madurez que tengo ahora. Ya tú puedes saber si yo tenía tiempo que no venía para acá. Pero yo te voy a decir una cosa. Es mejor que no haya nadie así, porque así uno se baña tranquilo. Tú sabes que a veces esos ríos llenos de gente, como el de cruce de allá donde estaban, ¿no? Que tú te querías quedar ahí. Que lo ensucian todo ese río, a mí no me gusta eso así, ¿no? No, por ese lado sí. ¿Tú no ves lo limpiecito y cristalino que está ese río? No, y otra cosa. ¿Y si ha visto gente aquí? ¿Tú crees que ese desayuno no lo hubieran comido así, solo? Ya. Hay que darle a la gente, y más yo que tengo vergüenza. Dios por ustedes. Pero, hablando de ustedes y Elizabeth, ella no se va a bañar. Esa loca cogió para allá de que como que ella tiene finca de que buscar cacao y chinola. Ahí anda con un tubi. ¿Tú viste que ella caiga un tubi? Que se puso ahí al salón ayer en la tarde. Y yo le hablé desde hace 3 días que veníamos para acá. Porque cuando uno va para playa o para río, o sea, las mujeres no pueden estarse haciendo tubi porque no se van a poder. No, ella trajo tubi, yo con un abrigo. No, ella está como que va a viajar. Pero ella te dije que se iba a bañar. De que ahorita, esa muchacha, ella como que no es muy amante al agua. Cogió para allá, como ella cree que es dueña de esto. Vamos a bañar y no mejor, y tumba ese tema. Tira adelante, a ver. Esa agua está fría. Pero hay que bañarse, pero yo mismo ahora estoy harto. Sí, pero quiero... dale para acá, que no es hablando, que uno se baña. Está bien. Está la muchacha que venía conmigo. Estoy aquí. ¿Pero tú venías atrás de mí? ¿Pero cómo tú te moviste tan rápido si tú venías atrás de mí para allá? Que estaba fría esta agua.
te gusta bañarte con tu ropa? Nada, que para acá hay muchos mosquitos. Poca ropa tengo yo para los mosquitos que hay por acá. César. ¿De quién será esto? Dime. ¿Cómo que de quién será esto? Este río tiene dueño. Sí, pero dime tú. Esto es de nosotros. Esa tierra para allá. Amiguita, ¿y cómo tú te llamas? Amiguita, ¿que cómo tú te llamas? Ana. ¿Y por qué tú andas tan sola para acá? Porque uno siempre acostumbra a venir con gente o venir en coro y en checha. ¿Por qué tú siempre estás sola? Yo no estoy sola. ¿Cómo que tú no estás sola? ¿Y dónde están los compañeros que tú andas? Yo ando contigo. ¿Conmigo? ¿Cómo conmigo? ¿Y te tú andas conmigo ahora porque no encontramos allí, pero ¿cómo conmigo? ¿Y te vas conmigo? ¿Cómo que yo me voy contigo? Pero volteate para que me mire. ¿No quieres decir nada? Sí, por eso fue que yo vine. Vamos, me diste una. Ya vamos. Es hora de irme. Ven, que tú andas conmigo. Dime, ¿qué es lo que tú me dices? ¿Y cómo va la relación en tu casa con la esposa tuya? Tú dices que no estaba teniendo problemas, me estaba contando, ¿no estás bien? No, tú sabes cómo son las relaciones. Más esa mujer que a veces tiene unos días que se pone como insoportable. Tú sabes cómo son las relaciones. Celosa. Celosa. Tú sabes que cada familia tiene una historia y esa es la historia de ella. Que ella a veces maneja un día bien, otro día. Tú no estás como un niño. Pues yo estoy loco. ¿Tú estás loco? Yo soy como un niño. Métete al agua, que eso eres loco que tú estás parando. No, no, eso ya me dicen. No, como te digo, que tú sabes cómo son las relaciones de la pareja, que más la mujer mía. Yo no sé si tú la conoces muy bien así, pero. Celosa, celosa. Celosa. Ah, no, las mujeres son todas así. Dice que no se la no quiere, dice. Sí, pero se la tanto que se cansa a los hombres, ¿viste? También es verdad, porque uno no puede ser así al extremo. De extremo, demasiado. No, así no. Esa mujer un día, ¿cómo te digo? Ella tiene demasiada bien y de todo. Heavy, una mujer nítida de la casa. Pero a veces tiene unos días que se quilla con otra cosa y la quiere pagar conmigo. Tú sabes, eso no está. Vamos a cambiar ese tema ya. ¿Y tú dime? Mira, de aquel lado hay un río que es más heavy que este. ¿De aquel lado? Sí, pero yo no sé si esté bacano todavía, porque yo te digo, tenía mucho, no venía por acá. ¿Tiene cosas de tirarse así? No, no, que es más hondo y más amplio. ¿Qué tú quieres coger para allá? Si tú quieres esperarme ahí, para yo ir a chequear a ver si uno se puede bañar para allá. Pues quédate dale, ahí, dame tus capuzones. A ver, no te ahogas porque este está por lo menos. Y tú te ahogas para allá, nada más tienes que decir, ¡güey! Lo sea duro.
César cree que yo estoy loco, dije que yo no escuché un niño como gritando, quejándose. Cuidado si es por eso que aquí no viene nadie a bañarse. Porque de verdad, un río tan bonito como este. Y como que no hay nadie, nada más nosotros, eso está raro. La loca parece que se mudó para allá adentro. ¿Y usted solo aquí? Amiguita. Te estoy esperando para que nos vamos a bañar. ¿Cómo fue? Vamos a bañar. ¿A que usted me está esperando para que nos bañemos? Oh. ¿Te quiere ir conmigo? Vámonos. Bueno, el amigo mío está allí bañándose tranquilo, pues yo estarme bañando ahí, mejor me baño aquí contigo. Vámonos conmigo. Vámonos. Ligué la Navidad yo. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo te llamas? Yo. Pero yo te pregunté el tuyo primero. Ana. Ana. Ok. ¿Tu nombre? Juancito. ¿Y qué pasó que nada más me dejaste bañar a mí solo? Y te mojaste nada más de aquí para abajo. Mírame la mano. ¿Quieres jugar un juego? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Mírame la mano. Vamos a jugar un juego. ¿Te va a gustar? De ahí no vamos. ¡Juancito!
¡Juancito! ¿Por qué se lo cojo yo por allá?